Pues vamos a ver otra librería más en el mundo de la inyección de dependencias, en este caso Dragger 2 o Dragger 2, no sé, según como te guste decirlo. Igual que hicimos con Butterknife, vamos a ver cómo instalarla, cómo se creó y la cuestión de licencia para que sepas cómo utilizar esta librería y después ya hablaremos de su uso. Hola, bienvenidos a este vídeo sobre inyección de dependencias en el que vamos a empezar a utilizar la última librería de esta serie de videotutoriales que va a ser Dagger 2. Antes de nada, vamos a explicar qué vamos a hacer en este vídeo. Vamos a explicar cómo instalar Dagger 2, a quién pertenece Dagger 2 y las licencias que restringen esta librería. Para ello nos vamos a ir primero a su repositorio oficial de GitHub. Vamos a poner Dagger 2 en Google, nos metemos en el primer enlace que nos sale y aquí es donde pone Where is Code. Nos metemos y ya estamos. Como podéis ver, esta librería pertenece a Google. Es un fork de una librería que pertenece a Square, que es Dagger. Es el primer Dagger que se hizo, el Dagger 1, que como podéis ver pertenece a Square, como he dicho antes, y está administrada principalmente por la misma persona con la que la misma persona que a la que pertenece Butterknife que vimos anteriormente. A ver, esta librería Dagger 2 tiene una licencia libre de versión 2 de Apache que, como he explicado antes, podéis utilizarla tanto como uso comercial como personal sin ninguna preocupación. En cuanto a la instalación, como podéis ver aquí, en este caso nos la dan en un formato de Maven y vamos a tener que pasarlo a Gradle para poder utilizarlo en nuestra aplicación. Que va a ser bastante sencillo de todas maneras, pero vamos a hacerlo para que sepáis hacer esto. Es bastante común encontrarse las dependencias de las librerías en Maven, así que va a ser bastante útil que sepáis pasarlas a Gradle. Entonces, para ello va a ser tan sencillo como irnos a nuestro buildgrader de la aplicación y nos vamos a poner un compile, comillas simples, y vamos a empezar a copiar lo que hay dentro de las etiquetas, empezando por la primera, obviamente, y lo vamos a ir separando por dos puntos. La versión, si no me equivoco, era la 2.2. Exactamente. Y aquí el compiler. El compiler este, o como queréis llamarlo, yo lo voy a llamar en español. Pronunciar así en español, a ver, se hace lo mismo, no, nada más que con apt. Tener en cuenta que nosotros, como ya lo tenemos, no nos va a hacer falta por los anteriores tutoriales, pero tenéis que añadir el plugin de apt si no lo tenéis. Y también iros a vuestro Gradle del proyecto y añadir este ClassPath dentro de dependencias. Si no lo hacéis, no va a funcionar, obviamente, así que tener cuidado con eso. Y aparte de eso, pues lo mismo que en la de arriba. Exactamente igual. Y con esto ya nos quedaría muy poco. Vamos a hacer una cosa antes, porque si no os puede dar un error, os explico por qué. Vamos a ver. Yo lo tengo aquí guardado en un documento de texto, esta línea, que la vais a necesitar para poder utilizar Butterknife y Dagger al mismo tiempo, porque tiene un error al empezar a compilar el proyecto, presenta un error, ya que los compilers de Butterknife y Dagger tienen una versión distinta y tenemos que poner antes del de Dagger esta línea. Ponerla antes, si la ponéis después así, si la metéis abajo, que sepáis que va a seguir petando, así que tenéis que ponerla siempre, siempre antes del de Dagger. Si no, os va a petar. Entonces, lo compilamos y como podéis ver, no ha dado ningún error. No daría error si no pusiéramos la línea en este momento. Es decir, si ahora mismo quitamos esta línea, sigue sin dar error al compilarlo, pero más tarde os va a dar error, así que ponedla. De hecho, me ha dado aquí un error. Ah, vale, es porque he puesto una barra en vez de comentar. Funciona, pero después no va a funcionar, como os digo. Pues bueno,
Para comprobar que funciona totalmente ahora, que la tenemos bien compilada, vamos a poner una etiqueta de Dagger. Como podéis ver aquí, tenéis etiquetas de Dagger. Una, esta es de las más utilizadas. Aquí está la de Inject también, que también es de Dagger, aunque ponga que de Javax pertenece también a Dagger. Así que esto es todo. Así se termina la instalación de Dagger. En el siguiente vídeo ya nos pondremos a ver cómo se usa esta librería. De una forma básica, ya que es muy extensa, vamos a ver lo más básico y más utilizado.